Ingeniero, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Ingeniero Abraham, ¿se encuentra en sala? ¿Me confirma, por favor? Sí, estoy en sala, licenciada. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada CIP. Agradecidos por su participación en el curso de formulación de raciones en bovinos, ovinos y caprinos, que será a cargo del ingeniero Abraham Moyano. Asimismo, por el buen desempeño del ingeniero, se les recomienda, por favor, mantener cámaras y micrófonos apagados. Y para las dudas o consultas, el ingeniero las estará absorbiendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada, más material de estudio, más certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, ingeniero Abraham Moyano. Le doy pase a su ponencia. Muchas gracias, licenciada. Gracias por darme el pase. Sí, es efectivamente el tema a tratar es formulación de raciones de bovinos, de ovinos y caprinos. Sean bienvenidos a este proceso de actualización de conocimiento. En este momento voy a proceder con la presentación. ¿Qué lavado económico? ¿Lavado integral o encerado integral? Sí, otra vez más, doy a conocer el tema a tratar, es formulación de raciones en bovinos, ovinos y caprinos. Bueno, el contenido a tratar esta noche es requerimientos nutricionales de rumiantes, en la cual ingresa energía, proteína, minerales y vitaminas, clasificación y características de los ingredientes para rumiantes, estrategias de alimentación en sistemas de pastoreo y confinado, alimentación de bovinos de carne, destete, engorde y terminación, y al final, manejo alimenticio en bovinos y caprinos. Vamos a ir viendo ítems por ítems. Y al final del proceso, cualquier duda o pregunta para solventar. Bueno, es importante también una breve introducción. El ganado se desarrolla utilizando la nutrición por medio de una ración en el caso que el animal consuma menos alimento de lo suministrado en el exceso, de los alimentos digeridos se almacenan en el cuerpo del animal. Y posteriormente, si faltan algunos elementos de narración, esto provoca una baja producción de leche y carne, o si tenemos un cruce de doble propósito, aunque se suprima la producción, todavía faltando el suministro de nutrición, el ganado puede abastecerse de los nutrientes tomando las reservas existentes en el cuerpo. Es decir, que cuando existen deficiencias de nutrientes, el ganado baja de peso, especialmente en cualquier producción, sea leche o carne, tienen una condición corporal baja. Los animales, como todos los seres vivos, deben tomar el alimento del exterior, las sustancias necesarias para mantener su estructura y realizar sus funciones. Estas sustancias reciben el nombre de nutrientes y con el conjunto del proceso se llama a cabo para obtenerlas y utilizando se llama nutrición. Entonces es importante también esta breve introducción para ir conociendo qué es la nutrición, qué son los nutrientes, cómo es el proceso también de asimilación y cómo almacenan en el cuerpo también reservas. Y posteriormente, cuando necesita la reconstituye de su cuerpo. Entonces, pero a futuro causa que baja condición corporal, baja producción, menos ganancias de peso, especialmente en ganado de carne. Y eso va a ser afectado al final del proceso en menos recursos económicos en la producción de cuerpo. También acá otros conceptos muy básicos de nutrición animal. Los animales, como todos los seres vivos, deben tomar el alimento del medio exterior, las sustancias necesarias para mantener sus estructuras y realizar sus funciones. Estas sustancias reciben el nombre de nutrientes y el conjunto de procesos se llama, a cabo para obtenerlas utilizadas, se llama nutrición. Bueno, es importante conociendo también, los animales son seres de heterótrofos, a lo que quiere decir que necesitan alimentarse de materia orgánica ya elaborado, que es el alimento producida por los seres autótrofos, al tener que tomar sustancias orgánicas y elaboradas, los animales deben hacer las suyas, es decir, incorporarlas a su organismo para poder utilizarles, surge así la necesidad de una
un aparato digestivo que transforma esta materia vegetal o animal en pequeñas moléculas asimilables por las células del organismo. Entonces, al final del proceso, esto lo que se asimila se convierte en producción de leche, se convierte en ganancia de peso, en producción de músculo, en carne y posteriormente en ganancia económica. Es importante también ir conociendo para realizar la nutrición. El organismo necesita, por lo tanto, cuatro aparatos: aparato digestivo, circulatorio y el aparato respiratorio y el aparato excretor. El aparato digestivo se encarga de tomar el alimento del exterior, digerirlo y absorberlo. Justamente lo que estábamos viendo de las partículas más grandes las convierten en partículas pequeñas, posteriormente las asimilan por medio del metabolismo y convierte tanto en leche, en carne y posteriormente un ingreso económico para las familias productoras del sector pecuario. El aparato circulatorio también transporta por el interior todos los productos digeridos y absorbidos, así como los desechos originados del proceso de la nutrición. El aparato respiratorio toma el oxígeno del aire y expulsa el CO2 sobrante. El aparato excretor, ¿cuál es el proceso? Concreta y expulsa al exterior las sustancias tóxicas producidas en las funciones de la nutrición. Esto de aquí también es importante porque es tan importante la formulación de las raciones. Cuando existe deficiencia de nutrientes, tenemos un problema. En ocasiones tenemos problemas de muertes, de enfermedades clínicas, síntomas de deficiencia, y no hay un síntoma claro para que las producciones se reduzcan. Cuando tenemos también exceso de nutrientes, también tenemos un problema. No hay síntomas claros, pero la producción se reduce. También existen síntomas de toxicidad y también la muerte de los animales. Pero nosotros lo que buscamos desde esto es una ración balanceada. Señalos, apaga tu micro. Mi chompa, Blanquita, es alargante. Sí, tenemos un micrófono abierto, por favor, Johnny. Negro, era grandote. Sí, me valió 42. ¿Quiere sí o no? Dice, ya vamos a estar. Es de piel. Bueno, siguiendo la presentación, una ración balanceada. Ya tenés ya, el 8 ya tenemos 20. Una producción máxima. El animal produce expresando todo su potencial genético. Entonces, nosotros lo que buscamos desde esto es obtener una ración balanceada en cualquier especie zootécnica o en la producción pecuaria. Tener una ración balanceada para que el potencial genético sea carne, leche, doble propósito, exprese. Entonces, mediante una buena nutrición, una buena sanidad, un buen manejo zootécnico, entonces el ejemplar sea tanto carne, leche, doble propósito, otra vez más, repito, dé todo su potencial genético o el cruzamiento que estén realizando a nivel de las fincas. También es importante qué elementos deben ser considerados en el proceso de formulación de raciones. Necesidades nutricionales del animal, es importante conocerlas, los alimentos disponibles en la zona, el tipo de ración que estemos elaborando, el consumo esperado de alimentos. Hay que considerar estos elementos al momento de realizar una ración alimenticia. También estos aspectos deben ser considerados para alimentar a los animales, siendo indispensable complementar las raciones alimenticias diarias con bases constructoras de las proteínas, vitaminas, todo esto correctamente balanceado, en concordancia y de acuerdo con las respectivas etapas de su desarrollo y de la producción en el tema pecuario. También es importante ir conociendo, solo con raciones balanceadas se puede lograr producciones de acordes con el potencial genético, justo lo que estábamos conversando anteriormente de los animales. Solo con una alimentación adecuada podemos lograr producciones económicas. Esto obedece a la alimentación, representa el mayor porcentaje de los costos totales de la producción, aproximadamente el 45%. Bueno, en ocasiones llega hasta el 70% de costos de producción en el tema alimenticio. Solo con animales bien alimentados se aprovechan en su totalidad las mejoras que se hagan en lo genético y en la parte sanitaria. Justamente, si tenemos la parte genética, no tenemos una buena nutrición, una buena alimentación, estamos fallando en ese punto. Entonces, todo está complementado, la parte genética, la parte sanitaria y la parte de nutrición y alimentación animal. Esto también es importante, esta
en la presentación, efectos secundarios en la salud animal por deficiencia o sobredosis de los nutrientes en una No le vas a ración. molestar. Por efectos del tiempo, voy a escoger solo un ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos escasez de energía? ¿Cuáles son los efectos? Adelgazar, trastorno reproductivo, los síntomas, pérdida de peso seguido de un largo periodo que provoca el trastorno reproductivo. Escojamos de acá un también escasez de calcio después del parto, efectos, fiebre láctea, posteriormente los síntomas, inhabilidad de la vaca al pararse, hipotermia. Entonces, miren cuáles son los defectos. Si manejo de suministrar los alimentos, efectos y los síntomas. Entonces, por el tiempo, solo he escogido dos ejemplos: escasez de energía y el tema de escasez de calcio. Esto también es importante, la tasa de suficiencia, conociendo, ¿no?, en una ración alimenticia, los requerimientos, materia seca, energía metabolizable, megacalorías y el tema de la proteína. Es importante también. Para mantenimiento, un ejemplo, para producción. Un ejemplo aquí en mantenimiento, necesitamos 5.5, energía metabolizable en megacalorías 12.20, en proteína 0.52 kilogramos. En una ración alimenticia, poniendo un ejemplo, 2 kilogramos de frijol, terciopelo, 25 kilogramos de caña de azúcar. En una ración alimenticia, ¿cuáles son los aportes? 0.39 y la caña de azúcar 6.95. En total, tenemos una sumatoria de 7.16 en el tema de materia seca y en el tema de energía metabolizable en megacalorías, tenemos un aporte de 15.48. En proteína, 0.66. Entonces, aquí tenemos un balance que es igual B menos A, en el cual tenemos en materia seca positivo 1.66, energía metabolizable tenemos un efecto negativo 2.98 y en proteína 0.30 negativo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta tasa de suficiencia? En la cual, aplicando la fórmula respectiva, tasa de suficiencia es igual a 7.16 que sacamos de acá por 100 dividido para 5.5 que tenemos de acá. Entonces, es A por 100 y dividido para B por 100 dividido para A. Entonces, igual tenemos el ejemplo 130%. ¿Qué nos quiere decir? En la cual, que nos manifiesta en conclusiones, aunque la materia seca satisfaga la demanda y es menos del 2% de peso corporal de 400 kilos, de un ejemplar de 400 kilos, es posible seguirlo alimentando. La tasa de suficiencia en energía metabolizable es del 88%. ¿Y qué quiere? Nos quiere decir que nos falta un poco, entonces deberíamos llegar al 100% para cubrir los requerimientos de energía en esta especie. Posteriormente, el tema proteico, proteína bruta, solo ha dado el 68%, que nos quiere decir de la demanda es muy insuficiente, como resultado muy difícilmente mantener la producción de leche. Entonces, es importante llegar al 100%. Entonces, aquí para efectos del ejercicio, el tema tenemos 130 en materia seca, pero igual no estamos cubriendo los requerimientos de energía ni de proteína. Aquí en energía nos faltaría 88, 90, 12, y aquí nos faltaría 32% para llegar al 100%. Entonces, si nos damos cuenta en esta presentación, aquí tenemos 130, estamos pasados del 100%, pero en relación no estamos cubriendo los requerimientos nutricionales tanto en energía ni en proteína. Entonces, en otros casos, poniendo otros ingredientes, puede ser el caso que llegamos acá al 100%, 100% en todo. Entonces estamos cubriendo tanto energía, tanto proteína con la materia seca que estamos dando a nuestros ejemplares. Entonces, para efectos de la presentación, para saber de dónde salen los números, también es importante ir conociendo el tema esto de tasa de suficiencia. Igual acá, justamente lo que nos hablaban del 65% que nos hace falta en el tema de aunque aquí está en la conclusión, aunque la cantidad de materia seca satisfaga la demanda de un peso corporal de 350 kilogramos, es posible seguirlo alimentando porque la tasa de suficiencia de energía metabolizable es de 65%, eso significa que falta un poco.
En la proteína bruta, se da el caso que tiene el 51% de la demanda y es insuficiente como resultado muy deficiente mantener la producción de leche. La solución sería suministrar un alimento con más valor proteico en una ración para llevar los requerimientos de la proteína. Para alcanzar los niveles de proteína y energía metabolizable de una ración, se debe modificar los niveles de inclusión, los ingredientes utilizados. Entonces, es importante, se me hizo un ejemplo, los niveles de inclusión son del 40 al 70%, pero yo estoy solo haciendo niveles de inclusión del 40, entonces puedo ir subiendo 50, 60, y posteriormente con la subida de los niveles de inclusión en una ración alimenticia, entonces estoy cubriendo los requerimientos tanto de energía y de proteína. Si fuese el caso que el ingrediente aporte con energía y con proteína, pongamos el ejemplo del maíz, que es un elemento que tiene mayores porcentajes de energía, pero también tiene un aporte, un ejemplo de 9,8 por ciento de proteína bruta. Entonces, es un ingrediente doble, que significa que también aporta con energía y también aporta con proteína. Siguiendo el proceso, también es importante ir conociendo el cuadrado de Pearson, que es permite mezclar dos alimentos que tienen concentraciones nutricionales diferentes para obtener como resultado una mezcla que tiene la concentración deseada, tanto proteína como energía. Un ejemplo simple es aquel donde se balancea, o sea, es un balance con un nutriente, proteína o energía generalmente, considerados dos ingredientes en un proceso. Aquí en el ejemplo, la funcionalidad de este método está sujeto a el contenido nutricional de un alimento debe ser mayor. Un ejemplo, la soya contiene 44% de proteína cruda al requerido y el 16%, y otro menor es el maíz, que contiene el 7% de proteína cruda. Entonces, las restas se realizan en forma cruzada y los resultados se expresan en valores absolutos. No importa si los resultados son negativos, siempre se van a aceptar como positivos. Esto también hay que tomar en consideración al momento de hacer los cálculos respectivos. Aquí tenemos la presentación. Los pasos a seguir del cuadrado de Pearson, ¿cuáles son? Colocar el porcentaje de proteína deseado en el centro del cuadrado. Ejemplo, en este ejemplo, tenemos el 16% de una ración alimenticia. Posteriormente, coloque el porcentaje de proteína de los alimentos disponibles en las esquinas izquierdas del cuadrado. Ejemplo, el maíz del 7% de proteína y la soya el 44%. Justamente lo que estamos haciendo acá, maíz 7% y soya el 44%. Y la proteína que estamos buscando para efectos de la presentación es del 16% de proteína. Siguiendo el proceso, pasos a seguir: restar en diagonal el porcentaje de proteína de cada alimento menos el porcentaje requerido. Los resultados se ubican en las esquinas de la derecha. Ejemplo, 44% menos 16 es igual a 28. 44 menos 16, 28 partes de maíz. Y posteriormente, y 7 menos 16 significa que tenemos 9 partes. A los números de las esquinas de la derecha se les llama partes, es decir, 28 partes de maíz y 9 partes de soya. Las partes totales se determinan al sumar 28 más 9, que nos da 37. Justamente lo que está aquí, 28 más 9 es igual a 37 partes. Posteriormente, las partes individuales se cambiarán a porcentajes, a dividirlas entre las partes totales. 28% dividido para 37 nos da 75,68 de maíz y 9% dividido para 37 nos da 24,32 por ciento de soya. Entonces, aquí está justamente, estos son los aportes en una base del 100%. Son los aportes que vamos a incluir en una ración alimenticia, justamente en este proceso de dos elementos o dos ingredientes en una ración, que es el maíz y la soya. Entonces, nosotros estamos cubriendo los requerimientos de una ración del 16% de proteína. Aquí, siguiendo el proceso, comprobar el resultado de los cálculos, calcular la concentración de proteína de la mezcla, 75,68 kilogramos de maíz y 24,32 kilogramos de soya. Al total nos da 100 kilogramos total. Puede ser 100 kilogramos o el 100%, que a la final estamos trabajando con una base del 100% o 100 kilogramos, que nos da al final lo mismo. Se obtuvo un porcentaje de proteína deseada del 16%. Maíz 7% por 75,68 nos da 5,30.
La soya 44% por 24.32 kilogramos nos da 10.70. Y al final la proteína bruta en kilogramos 5.30, el resultado de acá, más 10.7, nos da 16 kilogramos o 16% de proteína bruta que estábamos buscando en este ejercicio. La proteína bruta en porcentaje, aquí para sacar en porcentaje, 16 kilogramos dividido para 100 kilogramos por 100, nos da 16%. Entonces, si trabajamos en kilogramos o trabajamos en porcentaje, nos da al final del proceso lo mismo. También es importante hablar de la dosificación. Es un procedimiento que permite a los operarios que elaboren el concentrado, medir las proporciones de los ingredientes que van a ser utilizados para elaborar una tanda de producto antes de la molienda y el mezclado de los ingredientes que lo conforman. Estas proporciones son obtenidas en la formulación y deben ser respetadas estrictamente por los operarios para garantizar la calidad del producto, cumplir con las especificaciones del mismo y llenar los requerimientos de los usuarios y el tipo de especie alimentaria. Un ejemplo, aquí tenemos ingredientes, el maíz, melaza de caña, soya en grano, melinaza, semolina, petrutinitaminado, sal, total. Como les decía anteriormente, nosotros podemos trabajar con base 100, que puede ser en porcentaje o puede ser en kilogramos, y posteriormente vamos a ir trabajando. Si queremos hacer 100 kilogramos, pero en realidad nosotros queremos la máquina que tenemos en un ejemplo, en nuestras fincas o cuando se hace asesoría, la máquina solo es la capacidad de 20 kilos, entonces podemos ir transformando. Si nosotros necesitamos, solo la máquina nos dispone de 20 kilos, entonces debemos hacer 5 tandadas de 20 kilos para posteriormente llegar al 100% o a 100 kilogramos. Entonces, si queremos hacer eso, el maíz nos dice aquí que es 24.5, pero si queremos hacer solo 20, sería 4.9. Hacemos una regla de 3 simple. Igual, si tenemos en 103, en 20, ¿cuánto sería? 0.6. Y así sucesivamente para todos los ingredientes que estamos haciendo en una ración alimenticia. Entonces, llegamos a 20, que es una opción, y posteriormente tenemos que hacer 5 repeticiones para llegar a 100% o a 100 kilos. Bueno, ya pasándonos al tema de una ración, aquí tenemos un ejemplo de una ración alimenticia en el cual, para vacas lecheras, la formulación de ración con el costo mínimo, tenemos los ingredientes. Un ejemplo aquí tenemos maíz, afrecho de trigo, citropulpa, melaza, fosfato bicálcico, harina de soya, destiller de Green Green. Entonces, nosotros en esta matriz de Excel, lo que hacemos es actualizar los precios de los costos de los quintales a nivel del mercado. Vamos actualizando en función a la oferta y la demanda. Posteriormente, lo que hace el Excel es darnos los valores, las cantidades, en función al precio de los ingredientes que estamos utilizando. Por eso se denomina formulación de ración con costo mínimo. Posteriormente, lo que hace el Excel es verificar el perfil requerido, en este caso, en vacas lecheras en proteína cruda, 18%, calcio 0,75, fósforo 0,50, y posteriormente también es importante utilizar los límites de uso de una ración, niveles de inclusión, niveles de utilización en una ración alimenticia. Para vacas lecheras, maíz máximo 70%, afrecho de trigo grueso 50%, niveles de inclusión máximos, citropulpa 50%, melaza el 40%. Entonces, con estas límites y con este perfil, lo que hace el Excel es ajustarse al requerimiento o al perfil que nos da aquí el 18%, que significa que son los aportes de proteína cruda en esta ración alimenticia. Posteriormente también se ajusta a la energía digestible en kilocalorías por cada kilogramo de alimento, que se ajusta a 2.766 kilocalorías por kilogramo de alimento. Posteriormente también hace los aportes de fibra, calcio, fósforo, zinc, cobre, sodio, lisina y metionina. Entonces, eso es lo que buscamos. Nosotros podemos escoger los ingredientes que tengamos en el mercado, obviamente, y posteriormente ir ajustando
al perfil requerido de, especialmente en este caso, de vaca leche. Aquí también tenemos otro ejemplo, un problema número dos, de terneras de levante. Asimismo, el mismo proceso, tenemos un perfil requerido de proteína cruda del 15%, calcio 1 y fósforo 0.8. Igual, tenemos que ir buscando los límites de inclusión, niveles de utilización, que también que se denomina, nutricionalmente hablando, el tema de maíz 70%, ofrecido de trigo 50%, pulidura de arroz 50%, harina de pescado 10%. Harina de soya 50, harina de coquito 50, niveles de utilización máximo que pueden utilizar una ración alimenticia. La misma situación, siempre con base 100, posteriormente aquí nos da el valor de esta ración alimenticia y igual se va ajustando. Teníamos el perfil requerido del 15%, se ajustó al 15%, energía digestible en kilocalorías 2707. Lo que estamos buscando en este, en el tema de terneras de levante, igual la fibra, se ajusta con 6.37, calcio 1, fósforo 1.43, zinc 0.06, cobre 0.02 y sodio 0.22, lisina 0.54 y metionina 0.2. Entonces, en esta, aquí hay un color rojo que nos manifiesta. En esta ración se agregó biofos para poder que Solver pudiera cuadrar lo que exigimos de calcio y cuadre también el tema de fósforo. Entonces, se añadió el tema de biofos en esta ración para cubrir los requerimientos tanto de calcio y de fósforo en la ración alimenticia. Entonces, eso es en cada proceso. Aquí todos los ingredientes que estamos utilizando, obviamente, tienen sus aportes nutricionales, tanto energéticos, proteicos, si fuese el caso. Si fuese el caso en fibra, aquí un ejemplo, escojamos el maíz, nos aporta con que, de acuerdo a los kilogramos que estamos utilizando, nos está haciendo un aporte de 3% de proteína cruda, posteriormente de aportes de energía también, también nos aporta con el 1% de fibra, nos aporta con calcio también con 0.01, con fósforo 0.11, con cobre 0.01, con sodio 0.08, con lisina 0.40 y con metionina 0.07. Entonces, cada ingrediente nos va a hacer los aportes respectivos en función al bromatológico realizado en un laboratorio y posteriormente el Excel hace una sumatoria total de todos los aportes respectivos, tanto sea proteína, sea energía, fibra, calcio, fósforo, zinc, cobre, sodio, lisina y metionina. Y al final del proceso, lo que va a hacer es cubrir los requerimientos nutricionales en función al perfil requerido y en función al estado fisiológico de los ejemplares que estoy manejando. Aquí tenemos vacas gestantes también con una ración total. Así escogemos los ingredientes, posteriormente ajustamos. Aquí está ajustado al 16% el perfil requerido. Y posteriormente, igual, energía, ajusta fibra, calcio, fósforo, zinc, cobre, sodio, lisina y metionina. Vacas lecheras, igual otro ejemplo también. Con proteína cruda 15.42, igual está ajustado. Energía digestible 2607 y posteriormente también ajuste de fibra, calcio, fósforo, zinc, cobre, sodio, lisina y metionina. Igual acá también tenemos los niveles de uso en una ración y el perfil requerido. Aquí tenemos otro ejemplo en terneras también 15% y posteriormente los ajustes respectivos. Bueno, siguiendo el proceso del temario, la estacionalidad de la producción de forrajes abundantes en la época de lluvias es escasa y la época de seca. ¿Qué pasa cuando tenemos estos problemas a nivel de nuestros datos ganaderos, nuestras fincas, nuestras producciones pecuarias? Baja producción de carne y leche, pérdida de peso en los animales, disminución de celo y preñez, venta de animales por falta de pasto. Justamente esto, lo de aquí, hace la mayoría de productores pecuarios. Especialmente estoy hablando en ganadería mayor, como es bovinos de carne y leche, doble propósito. Venta de animales por falta de pasto. En casos extremos, la muerte de los ejemplares en algunas provincias por el tema de escasez de pasto. También es importante hablar de la suplementación.
permite cubrir los requerimientos que otorga el pasto, se denomina dieta base, la más barata que existe a nivel de producción pecuaria, mediante el uso de un alimento, conjunto de alimentos conocidos como suplemento, permitiendo mejorar la respuesta productiva y reproductiva del animal. Debe ser estratégica. Esta es la palabra importante también, el tema estratégico a nivel de producción pecuaria. ¿Qué animales se deben de suplementar? Hay que hacerse esas preguntas también. ¿Cuándo se debe suplementar? ¿Qué suplemento debe utilizar? ¿Cómo administrar el suplemento? ¿Para qué suplementar? También hay que hacerse las preguntas necesarias. Suplir la deficiencia de algunos nutrientes, proteína, energía y minerales. Incrementar el consumo de forraje y recursos forrajeros fibrosos. Mejorar la producción y reproducción de los animales. Incrementar la productividad de la finca. Algunas opciones de suplementación en época seca. Suplementación animal, siguiendo el esquema. Existe el tema de ensilajes, que es un proceso de conservación de pastos y forrajes. Bloques multinutricionales también. El tema de henos y anoficación. También es otro proceso de conservación, pastos y forrajes. También es importante hablar de los antecedentes. Déficit de alimento en época seca, el uso de rastrojos y pastos secos. En 1960, primeros ensayos de melaza áurea en forma líquida, poco adopción. En 1970, se inician ensayos de uso de melaza áurea solidificado en bloques, proceso caliente. En 1986, la FAO comenzó con el proceso en frío. Entonces, esos antecedentes es importante para ir viendo los investigadores cómo lo hicieron desde épocas pasadas y vienen investigando en estos procesos de cómo suplir los requerimientos nutricionales de nuestros ejemplares. También es importante que es un bloque multinutricional, material alimenticio, balanceado, sólido, usado para la suplementación de la dieta de los animales, elaborado a base de subproductos de origen vegetal y animal. Ingresa melaza, urea, sal y mineral. Y también el tema de fibra, que es el soporte con el propósito de mejorar la digestibilidad y el consumo de forrajes. Los bloques multinutricionales son un complemento que aporta proteína, minerales, vitaminas a rumiantes, vacas, ovinos y caprinos. Estos bloques son especialmente necesarios para los animales que consumen pastos y forrajes de mediana y baja calidad que ocurre en la época seca. Entonces, esto hay que poner énfasis cuando tengamos épocas secas, cómo podemos hacer un bloque y posteriormente suplir los requerimientos nutricionales en las épocas secas, en vacas, ovinos y caprinos. Los tipos de bloques multinutricionales también es importante ir conociendo. Suplementación animal, siguiendo desde mi izquierda, minerales, sal y minerales, multinutricional, energía, proteína, sal y minerales, y existe aquí un balance de los nutrientes. Terapéutico también, medicamentos, en el cual se utilizan medicamentos para el tema de terapias a nivel de los bovinos. También existe para entrenamiento, el tema de entrenamiento de ejemplares, que se vuelvan más dóciles al momento de, ejemplo, de sacar a pista a ejemplares de una feria exposición, puede ser el caso. Los componentes de un bloque multinutricional también es importante. ¿Cuáles son los componentes del bloque multinutricional? Fuente de energía del 25 al 50%, fuente de proteína del 10 al 35%, fuente de nitrógeno del 5 al 10%, agua es opcional, aglutinante del 5 al 10%, sal mineralizada del 5 al 15%, medicamento opcional también, de acuerdo a la persona que esté realizando. Fuente de fibra, de soporte que se denomina del 1 al 5%. Bueno, aquí ya tenemos ya un ejemplo de alimentos nutricionales usados en bloques. De acuerdo al país de origen, aquí tenemos algunos elementos o algunos ingredientes que podemos utilizar. En el tema proteico o proteína, hoja de cocoíte o hoja y semilla de ramón, hoja de jabín, hoja y semilla de guásimo, hoja y fruto de guásimo. Hoja de colorín o temite, hoja de leucaena, que es bien conocida a nivel de los países, hoja de tritoria, hoja y semilla de frijol de árbol,
nombre científico, Cajanus cajan, fruto y semilla de pig, pollo, fruto, también la yuca que es bien conocida, el camote también, harina de soya, harina de pescado, tortas de oleaginosas. Entonces, miren, esos son los ingredientes posibles que podemos utilizar a nivel del país de origen que estemos trabajando. Cualquier de estos elementos son ingredientes posibles de aportes de proteína. Nos aportan en un rango de 10 al 35%, rango de utilización de la proteína. El nitrógeno no proteico en ingredientes la urea y se debe aplicar del 2 al 10%. Entonces, dentro de ese rango. Obviamente que siempre debemos de arrancar con el mínimo, que es el 2%. Posteriormente vamos subiendo el nivel hasta llegar al 10%, observando que no tengamos problemas en los niveles de inclusión. La energía también, el grano de maíz o sorgo quebrado o molido, pulido de arroz, salvado de trigo y la melaza. Nos aportan con con energía. El rango de utilización es del 15 al 25%. Minerales al 6% de fósforo y azufre al 1%. Los rangos de utilización del 3 al 5%. Sal común o sal blanca debe ir del 3 al 5% dentro de ese rango. Siempre iniciar con el mínimo. Esa es una recomendación respectiva. Fibra de soporte, bacalo, o que hay maíz molida, paja de frijol, pasto seco también se puede utilizar, el heno, rastrojos de otros cultivos, como el maíz puede ser el caso, y el segmentante, cemento o cal viva, que va del 8 al 10%, y la fibra de soporte del 10 al 15%. Entonces, esos son los rangos de utilización, los ingredientes que se puede utilizar en un bloque multinutricional para nuestros ejemplares. La fuente de proteína también, las proteínas son importantes para la producción animal. Existen muchos productos y subproductos locales que pueden ser utilizados como fuentes de proteína para los bloques nutricionales dependiendo de la disponibilidad en la región. Eso es importante. De acuerdo a la región, podemos ir utilizando las fuentes de proteína. El follaje y frutos de algunas leguminosas pueden ser una buena fuente de proteína. Frutos y follajes deben molerse para disminuir el tamaño de la partícula y mejorar su distribución en el bloque. Otra fuente de proteína es el nitrógeno no proteico. Por tratarse de una fuente artificial de nitrógeno, debe controlarse la ingesta, pues si es consumida en grandes cantidades, pueden ocasionar intoxicación y hasta la muerte del animal. En la preparación del bloque no se debe usar más del 10% de nitrógeno no proteico, denominado NNP. Justamente como les decía anteriormente, máximo niveles de inclusión el 10%. Siempre arrancar con el 2%, ir incrementando, pero no sobrepasar el 10% de niveles de inclusión el nitrógeno no proteico. La semilla de enteras, guarinas o tortas de algunas de las leguminosas, como el algodón, maní, ajonjolí, son fuentes de proteína. Cuando se usan las semillas de enteras, también se aporta grasa que da energía extra al animal. Algunas fuentes de proteína procedentes de arbustos, árboles forrajeros, como la Gliceria sepium, la Eucana leucocephala, ya que sus hojas son pequeñas, secas muy fácilmente y una vez secas, se desprenden con facilidad para lo que pueden usarse enteras. Entonces, esas son las fuentes proteicas. Fuente de nitrógeno no proteico, la fuente de nitrógeno no proteico utilizada por las bacterias ruminales, usada esta fuente para síntesis de la proteína microbiana también. Libera amonio al llegar al rumen, cual es un nutriente esencial para el crecimiento de las bacterias presentes en el rumen. Mejora el consumo y la digestibilidad de los forrajes de baja calidad. La polinasa, además de contener nitrógeno no proteico, es una fuente importante de minerales. Debe incluirse en niveles de inclusión del 5 al 10% en un bloque. Para ovinos debe usarse hasta el 5% para evitar intoxicaciones. Iniciar con el 2%, ir incrementando poco a poco, pero si se deja de dar, regresar al 2%. Entonces, si es que te está dando ya consecutivamente, se puede ir incrementando y llegar al 10%, pero si se deja de consumir, se debe volver al 2%. Entonces, esas son las recomendaciones en el tema de fuente de nitrógeno no proteico. También las fuentes de energía, ¿cuáles son? La energía es importante en la producción animal. Esta le permite al animal realizar todas las actividades diarias.
pararse, echarse, trasladarse de un lugar a otro, comer, tomar agua. En cada región, comunidad o rancho, se debe echar mano a fuentes energéticas abundantes en el sitio. La melaza es fundamental en la elaboración del bloque nutricionales, pues no solo aporta con energía, sino también algunos minerales, especialmente con potasio, que además sirve como saborizante, solidificante del bloque. Otras fuentes de energía disponibles y de fácil acceso son los granos básicos, maíz y sorgo. Para utilizarlos en bloques, deben molerse hasta convertirse en harina. Aquí, como se observa en la presentación, la melaza y maíz y sorgo molidos para utilizar en un bloque multinutricional. Se requiere para poder utilizar eficientemente fuentes de nitrógeno no proteico como la urea, que proporciona proteína rico valor biológico, melaza pura y espesa, 79 y 81 grados Brit, usar en una proporción del 25 al 50% dentro de ese rango. Otra vez más repito, siempre iniciar con el mínimo y después ir incrementando hasta el nivel máximo de inclusión, especialmente en cualquier ración, en este caso en un bloque nutricional o multinutricional, como se lo pueda llamar. Fuentes de minerales. Las sales minerales son un ingrediente infaltable en la elaboración de bloques nutricionales, ya que el bajo contenido de minerales en los pastos hace que los animales no logren desarrollarse bien. La sal blanca es la fuente de minerales comúnmente usada, seguida por los preparados minerales disponibles en las agroveterinarias a nivel de país. Fuentes de sales minerales. La fuente de sal y los elementos minerales macro y microelementos son requeridos por animales, pero muchos minerales son, con frecuencia son deficitarios en los forrajes, en especial en aquellos disponibles en el periodo seco. Cuando la sal se incorpora en niveles altos, un bloque del 10% más son necesarios por deficiencia de estos elementos. También el material solidificante, la cal viva o cal apagada, actúa como aglutinante. La cal viva es la mejor porque se calienta, es la mejor para aglutinar y endurecer los bloques. La apagada no es tan buena, pero también se la usa en ocasiones que no se pueda conseguir la cal viva. También se usa cemento gris como aglutinante. También se usa cemento gris para el tema de cuando no tengamos cal viva o cal apagada. Fibra de soporte o relleno también es importante conocer. Cascarilla de diferentes semillas como la soya, el algodón, el arroz, la tusa de maíz, el heno de pasto cortado o el bagacillo de caña molido también se lo puede utilizar. El nivel de inclusión en las fórmulas no debe ser mayor al 30 y el 50% de la formulación. La fibra de soporte, aparte de ser absorbente y por lo tanto facilitar el endurecimiento del bloque, las fibras de pastos cortados en partículas de unos 10 centímetros de tamaño forman un entramado resistente, mientras que las menores de 5 centímetros se desagregan con facilidad. Entonces es importante el tema de fibra de soporte que se denomina o relleno. Fibra proteica también, como follaje de el mata ratón, la leucaena, la moringa, entre otras. Fibra energética, como bagacillo de caña. Los rellenos pueden ser bagazo de caña, pastos molidos, aprecio trigo, pulpas hidratadas, cítricos, entre otras. Siempre la recomendación es picados bien finos. ¿Cómo se prepara los bloques multinutricionales? En primera instancia es la formulación. El número dos, pesaje de los ingredientes. El número tres, molido y mezclado de los ingredientes sólidos. Número cuatro, mezcla de los ingredientes líquidos, urea y melaza en agua. Mezcla de todos los ingredientes, moldeado y compactación, desmoldado, secado, maduración 8 días como mínimo, y posteriormente el almacenamiento de los bloques multinutricionales. Como se observa aquí en la fotografía, aquí un grupo de productores, pequeños productores, están realizando la práctica en moldes pequeños y posteriormente están siguiendo todo el proceso desde la formulación hasta el almacenamiento de los bloques multinutricionales. ¿Cuáles son los materiales que se deben utilizar para la elaboración de los bloques? Son cubetas,
sacos vacíos, balanzas, palas para mezclar los ingredientes. Se denomina pisón de madera o metal también para aplastar. O si tenemos una, posteriormente algo hidráulico, también podemos utilizarlo. Paleta, estiba, rejilla de madera para secar y almacenar. Carretillas, trompo mezclador si lo tenemos, o mezclador de alimentos si lo hay. Equipo de seguridad, mascarillas, antipolvos, lentes, guantes, botas, también tenemos que utilizarlo. Utensilio y productos de limpieza, cepillo de agua y jabón. El primer paso es fórmula o receta a utilizar. Elegir los ingredientes y las proporciones a utilizar de acuerdo a las opciones de su región y a los costos a nivel de mercado. Es importante tener la receta en un papel bond a la vista de todos los participantes. Bueno, en ocasiones se realiza a nivel asociativo, a nivel grupal, para reducir los costos a nivel de los mercados. El paso número dos, pesar los ingredientes según la cantidad a preparar, mientras más precisos es mejor. Mezclar los ingredientes, también en un recipiente se pone la melaza y se adiciona poco a poco la urea y se mueve hasta que éste esté homogéneo. Bueno, por experiencia, es importante dejarlo mínimo de un día al otro, 24 horas, para que el tema de la urea se disgregue a nivel de la melaza y posteriormente sea este material mezclado con los demás ingredientes en estos bloques multinutricionales. Mezclado los ingredientes sólidos también en un lugar con piso firme o sobre un nylon se mezclan los ingredientes sólidos. Mezclado los ingredientes es un trabajo lento, laborioso, cuyo rigor dependerá de la calidad del bloque. El mezclado puede hacerse a mano con una pala o usando una mezcladora mecánica según la cantidad del material. Agregar la melaza, urea a la mezcla sólida, homogeneizar lo más posible, agregarle la cal a la mezcla de forma más homogénea posible. Mezclar los ingredientes sólidos y líquidos para saber si la mezcla está buena o en su punto. Agarre un puñado de la mezcla y luego de presionarla esta no debe botar líquidos y debe mantenerse compacta sin perder la forma. Si esto es así, ya está lista para colocar en moldes y proceder a compactar por capas con el pisón o con una prensa hidráulica, como decía anteriormente, para la compactación. El paso 6, moldeado y compactación. Colocar en los moldes de material plástico o de madera o metal previamente recubiertos con una tela plástica o papel grueso o manteca vegetal también se puede utilizar para evitar que en el bloque quede adherido a la pared del recipiente. Vertir de poco a poco lo mezclado en los moldes y empezar a compactar. Esta labor se repite hasta terminar o llenar los moldes. Para comprimir el bloque se puede usar pisones en forma de molde o se puede emplear un gato hidráulico. Bueno, aquí como se observa en la presentación, compactando en una prensa hidráulica, miren cómo posteriormente ya se los deja al sol para que posteriormente se vayan secando mínimo 8 días, posteriormente el almacenaje respectivo. El paso 7, el desmoldado. Luego de tener el molde lleno, se voltea sobre la madera. Algunas mezclas no se despegan con facilidad del molde, por lo que hay que cubrirlo con un material plástico fino, periódico o untar aceite mineral en las paredes. Algunas fórmulas con exceso de humedad no se pueden desmoldear al momento, por lo que hay que dejarlas de 12 a 24 horas dentro de los moldes. La prueba de dureza, presionar con un dedo para ver si no se sume. Otra prueba es incluso si al desmoldar te subes al molde y no debe romperse. Entonces, eso es el proceso a seguir en el desmoldado. El secado y almacenado, dejar secar entre 7 y 45 días. Preparar el bloque para consumir de 2 a 4 semanas. De preparar los bloques para periodos más largos, es recomendable pintarlos con cal y sal en proporciones de 3 a 1 para prevenir el crecimiento de microorganismos y formación y forrarlos con nylon. Entonces, incorporar azufre también se puede incorporar el 1% para prevenir problemas de cascos o garrapatas en zonas lluviosas o húmedas.
También es recomendable acomodar los bloques de tal manera que se favorezca la circulación del aire. Y también realizar la prueba de gres. Mira, aquí está ya un bloque multinutricional listo para el almacenaje respectivo. Aquí están ya los costos de una de las opciones. Tenemos los ítems, 7 ítems, los elementos de utilizar, ingredientes posibles, rango de utilización, proporciones a usar, cantidades a usar, costo unitario y costo total. Entonces, esos son los costos de producción de un bloque multinutricional. Para efectos del tiempo, por efectos del tiempo, aquí escojamos un ingrediente, proteína, hoja de leucaena, rango de utilización de 10 al 35%, siempre arrancar con el mínimo, proporción a usar 13%, cantidad a usar 13 kilos, costo unitario 10 y costo total 130. Acá escojamos otro, el segmentante la cal, rango a utilizar del 8 al 10% dentro de ese rango. Estamos escogiendo el máximo 10 acá, 10 kilos, posteriormente costo unitario 2.22 y el costo total 22.22. Bueno, ya sacando los costos de producción, nos da 5.12 pesos, 0.26 dólares el kilogramo. ¿Ya? De acuerdo al país de origen que estemos, en pesos, en soles o en dólares, tenemos que sacar los costos de producción de los bloques multinutricionales o nutricionales, como se los pueda hallar. ¿Cómo usar los bloques multinutricionales? Es una oferta de bloque multinutricional a los animales en pastoreo. Hay que tomar en cuenta la ubicación del potrero, tamaño del bloque y del potrero, número de comederos, cantidad de animales a suplementar. Te recomiendo ubicar los comederos, canoas, techados estratégicamente a las fuentes de agua y paraderos naturales del ganado. Se recomienda también utilizarlos por animales rumiantes, preferiblemente mayores de 10 meses y en cualquier etapa productiva. Solamente los rumiantes a partir de corta edad pueden consumir bloques multinutricionales elaborados a base de huevo. Otros animales no deben consumir porque se pueden intoxicar. Entre esos tenemos caballos, peces, cerdos, patos y conejos. El consumo promedio por tipo animal, etapas, un ejemplo, escojamos acá, vacas y toros, de 600 a 1000 gramos al día. Acá escogemos cabras y ovejas, que estamos en la presentación, de 100 a 200 gramos al día dentro de ese rango. Siempre a iniciar con el mínimo, siempre eso es la recomendación. Escojamos 100 gramos día y acá vamos a escoger 600. Posteriormente vamos incrementando 650, 700, 750, 800, 850, hasta llegar al kilogramo o a 1000 gramos al día. Entonces, esas son las recomendaciones respectivas también en consumo del promedio por tipo de animal. Ventajas de los usos también del bloque multinutricional: disminución de la pérdida de peso durante las épocas críticas, aumento de la tasa de procreación, aumenta el consumo de digestibilidad de los residuos de cosecha y otros forrajes toscos o groseros que se denominan también, mejorar la producción de leche en verano, es una vía más segura para proporcionar urea, es una manera fácil de manejar la melaza, es de fácil fabricación y almacenaje, no requiere grandes inversiones, los animales pueden comerlo en cualquier época del año. Aquí tenemos una fotografía en la cual ya está almacenado los bloques. Y también puede ser un tema de emprendimiento para un productor. Posteriormente le coloca su marca, el precio de costos de producción y obviamente a nivel de mercado ya tiene que incrementarlo para la venta, el PVP que se denomina. Y puede ser un tema de emprendimiento de un productor pecuario y posteriormente vender a nivel local, a nivel nacional, su producto elaborado. ¿Cuáles son las ventajas de uso? Se puede elaborar fácilmente con componentes locales a bajo costo. Resultan de tamaño y peso adecuado para su manipulación y transporte. Son de alta palatabilidad para los animales y sin desperdicio. Se mejora la actividad microbiana a nivel del grooming. El uso de los bloques multinutricionales incrementa el peso al nacimiento y al destete. Produce mejora en las novillas de reemplazo, llegando al periodo de preñez en más corto tiempo.
¿Cuáles son las limitaciones también? Existen limitaciones, no pueden reemplazar la falta de forraje. Hay necesidad que haya alguna fuente de suministro de forrajes, tanto gramíneas o leguminosas, también es indispensable. Es la base fundamental en la producción. Se puede dificultar el acceso a algunos ingredientes como la melaza o granos. El uso de bloques multinutricionales dependen de su costo y la facilidad de adquisición de los ingredientes. Y ya pasando a otro tema también de ganadería de carne, factores asociados al forraje. El uso de las raciones de corrales de engorda para diluir el contenido de almidón en las raciones y para la prevención de acidosis. Los efectos de forraje también en la digestión ruminal del almidón están relacionados con los cambios en la rumia y en la secreción de la saliva. Incrementan la capacidad amortiguadora en el rumen, también reduce el tiempo de la digestión. Como resultado de incrementar la tasa de pasaje, algunas investigaciones han mostrado que la inclusión del 40% de forraje en dietas con granos de cebada incrementó la cantidad de almidón que llega al intestino delgado, observando depresiones de la digestión ruminal de almidón cuando se adicionaba al palpa en una ración con grano de maíz. A pesar de esto, los resultados en estos estudios, el grano sustituía al forraje en la ración, la cual confunde el efecto del nivel de forraje con la cantidad de almidón consumido. Según estos doctores, Osborne en 1969, Carr en 1966. Entonces, es importante también ir viendo cómo el tema de los investigadores van viendo el tema de las raciones a nivel de los corrales. Aquí tenemos un ejemplo también, efecto a nivel del grano en la digestión de almidón y en la fibra detergente neutra. El consumo de almidón, un ejemplo, en porcentaje de maíz en una ración, tenemos 50, 70 y 90% a niveles de inclusión. El consumo de almidón, 3,68, 4,22 y 4,51 respectivamente. La fibra detergente neutra en kilogramos, 2,45, 1,59 y 0,87. En el rumen, digestión del almidón en porcentaje de consumo, si incluimos el 50%, tenemos el 55,40, si incluimos el 70, 62,10, y si incluimos el 90, tenemos el 66,30. Así, posteriormente, en el por rumen, tenemos el total, la digestión de fibra detergente neutra en porcentaje de consumo. En el rumen, tenemos un ejemplo, 71,50, si incluimos el 50%, si incluimos el 70, 69,50. Y si incluimos el 90, tenemos el 31,10. En el por rumen, 5,30, 7,70, 40,90 respectivamente. Tenemos un total de 76,80, 77,10 y 74,10 en función a los niveles de inclusión en una ración alimenticia con base de maíz. Siguiendo el proceso, en algunos experimentos, no se han encontrado cambios en la digestión ruminal. El almidón, al incrementar el nivel de forraje, posiblemente por un menor consumo que aumenta el tiempo de permanencia en el rumen, las características asociadas de forraje, tales como el tiempo de retención, de tamaño de partícula y la densidad, pueden afectar la respuesta animal en dietas de altos en gramos. Entonces, es importante ir conociendo estos procesos que lo hicieron los investigadores en el consumo de granos y versus al consumo de forraje. También existen los factores asociados a los microorganismos ruminales. Cualquier factor que modifique el crecimiento microbial, nitrógeno degradado, pH, tasa de pasaje, pueden alterar la digestión ruminal del almidón. Dentro de la población ruminal destacan los grupos de microorganismos, las bacterias, los protozoarios ruminales, la importancia de estos últimos en el rumen. Según estos doctores, un gato en 1984, particularmente en raciones de altas en grano, ha sido debatida en varios años con relación a dietas con altos niveles de granos en un estudio de edad en 1970. Se reportó que los protozoarios desaparecerían del rumen en dietas de altas en grano. Entonces, eso es importante ir conociendo que a mayor inclusión de granos vamos a tener problemas a nivel de rumen por los microorganismos existentes, protozoarios, muchas veces también hongos existentes, y son los que son los encargados de reducir las partículas y posteriormente convertirlas en partículas más pequeñas y mediante el metabolismo
absorber los nutrientes existentes en los ingredientes que estamos utilizando. Igual acá tenemos, según modificados en un Hunson en 1986. Igual, en materia seca, proteína cruda, las recomendaciones respectivas, la energía neta de mantenimiento en megacalorías, energía neta de ganancia de peso en megacalorías, calcio, fósforo, potasio, magnesio, sodio, cobre, hierro, magnesio, zinc, vitamina A, vitamina E. Entonces, estos cuadros también es importante ir conociendo recomendaciones de nutrientes para recibir becerros de aproximadamente 135 a 180 kilogramos. ¿Cuáles son los requerimientos? Aquí un ejemplo: materia seca de 80 a 85%, proteína cruda del 15 al 16%, energía neta de mantenimiento en megacalorías 1.55 a 1.66, energía neta de ganancia en megacalorías 0.95 y 1.04. Estos son los requerimientos nutricionales para esta categoría. Forrajes en corrales de engorda también es importante con el objetivo de incrementar la densidad energética de la dieta. El ganado es alimentado con altas cantidades de concentrados, principalmente cereales, y pocas cantidades de forraje durante la fase de finalización. El forraje en cantidades moderadas en las raciones puede mejorar la mezcla de los ingredientes, ayuda a minimizar la separación de partículas finas, promueve el consumo de materia seca y con frecuencia aumenta las ganancias. Sin embargo, la energía de fibra normalmente cuesta más que la energía obtenida a partir de los granos, relación costo por unidad de energía, por lo que el mantener el nivel adecuado de fibra en una dieta de finalización es un factor importante para mantener un rendimiento óptimo, la salud animal y el costo de producción. El forraje en raciones altas en energía representa uno de los principales mecanismos protectores de la acidosis subaguda debido a la estimulación que hacen de la rumia, por lo que el nivel de inclusión, así como las características físicas, sería la presentación y de su pared celular, los atributos de sus componentes fibrosos deben ser cuidadosamente considerados al formular las dietas. Entonces es importante los forrajes en corrales para el tema de engorda. ¿Cuáles son las recomendaciones también respectivas? Recomendaciones prácticas del uso de forrajes en las dietas de finalización. Los forrajes comprenden del 6 hasta el 50% en las dietas de crecimiento y finalización en materia seca. Es común que se indique que el 8% del mínimo de forraje se debe incluir en una dieta de finalización, puesto que las cantidades menos pueden resultar trastornos digestivos que afecten la productividad del ganado. Lo anterior es particularmente cierto si consideramos que la cantidad de fibra detergente neutra, FDN, que se denomina, varía de acuerdo al tipo y madurez del forraje. De esta manera existen fuentes de forraje como el heno de alfalfa, el cual su contenido de fibra detergente neutra varía desde el 39% en floración temprana hasta el 60% de alfalfa maduro. Sin embargo, se puede indicar que a la madurez similar, los henos de leguminosas del 50% de fibra detergente neutra contienen menos fibra detergente neutra que los henos de gramíneas. Tienen el 65% de fibra detergente neutra. Y que esta a su vez contienen menos que las pajas del 85%. Lo anterior es una característica importante, ya que estudios recientes han determinado una correlación importante entre la cantidad de fibra detergente neutra de alimento con el consumo y comportamiento esperado en el ganado consumiendo dietas de crecimiento y finalización. Aquí tenemos un ejemplo, también es importante. Muchas veces las palabras se nos van. Pero una figura, una ilustración nos queda. La relación del contenido de fibra detergente neutra con el consumo de energía en dietas para ganado. Entonces, justamente lo que estábamos conversando en palabras, en el eje de X, tenemos la fibra detergente neutra de forraje en porcentaje en la dieta, y en el eje de la Y tenemos el consumo. Entonces, como observamos aquí en la presentación, consumo de energía neta en megacalorías al día y consumo de materia seca en kilogramos. Entonces, como observamos aquí, como se observa en la presentación, aquí va decreciendo la energía neta en megacalorías de acuerdo a la fibra detergente
neutra en el porcentaje de inclusión en la dieta. Entonces, igualmente aquí el consumo de la materia seca aquí va disminuye, va incrementando y posteriormente hay un decremento del consumo de materia seca. Bueno, lo que nos quiere decir la gráfica está aquí. Se puede indicar así que el rango o ventana de inclusión se encuentra como un mínimo del 6 y un máximo del 9% de fibra detergente neutra proveniente del forraje de la dieta, considerando que el anterior, si se utiliza heno de alfalfa de excelente calidad, el 40% de fibra detergente neutra, se requiere al menos del 15% de inclusión en la dieta para alcanzar el mínimo del 6% de fibra detergente neutra. Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta gráfica, que se necesita como un mínimo del 6 o 9% para obtener el tema de fibra detergente neutra en función a los niveles de inclusión. Ya pasando a otros temas, que es un alimento balanceado, una mezcla de ingredientes alimenticios que en cantidad adecuada asegura el suministro de nutrientes de acuerdo al potencial productivo, eficiencia, calidad, menor costo de producción. Elementos balanceados también, ¿cuáles son los componentes? Macroingredientes, microingredientes y los aditivos. Dentro de los macroingredientes tenemos los alimentos que nos aportan con proteína, energía, carbohidratos, lípidos, grasas y fibra. Pueden alcanzar hasta el 92% o más de la fórmula. Microelementos constituyen minerales, vitaminas, aminoácidos, sintéticos, sal. Pueden constituir hasta el 2% de la fórmula. Se conoce como también como núcleos. Los aditivos son promotores de crecimiento, pigmentantes, antioxidantes, conservantes, oxidoestatos, enzimas, antibióticos, acidificantes, la zeolita, pueden constituir hasta el 6% en una formulación o más. Fórmulas de suministro también, al libitum que se conoce o a voluntad y al restringido, cuando es al libitum, cuando los animales tienen acceso libre y permiten el alimento, riesgo o desperdicio y el deterioro, ejemplo, el agua. Restringido, el técnico regula la cantidad, porcentaje de peso, el horario de administración, requiere mayor control, produce menos desperdicio, mejora la conversión alimenticia y se suministra de acuerdo al propósito. Ejemplo, menos grasa. Tipo de dietas también, dietas alimenticias, tipo básica, suplementaria y complementaria. ¿Cuál es la básica? Los animales se proveen de los alimentos mediante pastoreo o forrajes frescos. La básica balanceada es 65% gramíneas y más de 35% leguminosas. Entonces, puede que ahí tenga un balance el tema energético, proteico, fibra, aminoácido esencial. Suplementaria, con una provisión de minerales, vitaminas o concentrados, proteínas, ejemplo, tortesoya, concentrado de proteínas y sal mineral. La complementaria se entrega a todos los nutrientes de acuerdo a la etapa de desarrollo. También tenemos el origen también de los alimentos, materia prima, vegetal, animal, mineral y subproductos de la industria. Posteriormente, formulación, principios, conocimientos, requerimientos nutricionales de las diferentes especies de acuerdo a la etapa de desarrollo, contenido nutritivo de los alimentos, justamente lo que decíamos, el tema de bromatológico de cada ingrediente, restricciones, limitaciones de los insumos, niveles de inclusión o también limitaciones también que se pueden dar de acuerdo a las materias primas, disponibilidad y precios de los insumos de acuerdo al mercado, oferta y demanda, metodología del cálculo también, ya observamos anteriormente cómo calcular, restricciones de uso y nutricionalmente, presencia de sustancias antimetabólicas en los alimentos que afecta a la digestibilidad de la asimilación de mil. Un ejemplo, ¿cuáles son las sustancias? Antitricínica, tatinos, ácido cianhídrico, salanina, glucanos, gocipol, oyrosina, aflatoxina, teobromina, lisina y metionina, entre otros, contaminantes, alto valor nutricional. Y un tema también de unas especies en semillas tienen un sabor amargo y no son palatables y posteriormente no son muy digestibles. También las sustancias que tenemos acá, sustancias antinutricionales, de ejemplos, antitricínicas, taninos, ácido cianhídrico, salanina. Por efectos del tiempo, como la antitricínica reduce el rendimiento y digestibilidad de aminoácidos esenciales, afecta la función del páncreas.
como ejemplo, granos de leguminosas frescas. Aquí tenemos el gocipol también, metabolito tóxico, ejemplo, el algodón. Restricciones de otros factores. La melaza de caña de azúcar tiene bajo nivel de proteína y alto contenido de potasio, que tiene efectos laxantes. También hay que tomar en consideración estos temas. El palmiste, limitante por su sabor amargo. La harina de pescado es de buena fuente de lisina y metionina, limitante en la cantidad alta, contiene sabor a pescado, menor o igual al 10% en una dieta total. La harina de sangre tiene alto en proteínas, pero bajo digestibilidad y la palatabilidad que se. Consideraciones respectivas: alimentos energéticos, alimentos proteicos, energía y palatabilidad, y los minerales. Métodos de formulación también, raciones alimenticias, ecuaciones simultáneas, prueba de error, prueba de Pearson, que ya anteriormente observamos, programación en Excel, componente Solver también, y ya estábamos viendo cómo eran los procesos. Igual aquí tenemos el proceso a seguir del Solver. ¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Qué es el Solver? Es normalmente el cálculo de programación lineal, cuya aplicación podemos activar en los componentes de Excel. Solver nos sirve para determinar el uso de los ingredientes. Bajo los comandos, limitaciones de uso, uso obligado, otros impuestos y impuestos de cálculo, teniendo al final una relación balanceada al mínimo costo posible. ¿Cuál es el proceso a seguir? Actualizar la matriz, incluyendo los precios y nuevos ingredientes que tengan disponibles. Copie la matriz en una nueva hoja de trabajo o un nuevo archivo de Excel. Mantenga disponible la hoja de limitaciones de ingredientes por especies. Posteriormente, limpie la hoja de cálculo, mueva y solo deje los ingredientes que va a usar. En un recuadro de uso de la misma hoja, coloque las características de ración para especies y categoría a trabajar. Active el solver y comience a indicar los parámetros respectivos. Justamente lo que ya observamos en ganadería de leche. ¿Cuál es el proceso a seguir del tema del solver? Indique la celda objetiva también, celda del costo total de la ración. Marque el mínimo. Ahí en el Excel, esto indica que sea el mínimo costo posible. Posteriormente, indique las celdas variables de cambio, estas son las cantidades de los ingredientes. Luego, indique la aplicación de fórmula ordenada, de los comandos, limitación, explicación u otro comando. Recuerde también, esto es importante, los signos importantes. Igual, esto quiere decir que usted obliga a que se use esa cantidad. De mayor o igual o mayor, esto quiere decir que usted permite una cantidad igual o mayor. Igual o menor, esto quiere decir que usted permite una cantidad igual o menor en función a los comandos que aplique. O también es importante los niveles de uso de algunos alimentos para animales. En este caso, escojamos bovinos. Aquí están los niveles de inclusión o los límites que se denominan también de acuerdo a las especies, en bovinos, equinos, aves, cerdos y conejos. Tenemos los diferentes productos e ingredientes y los niveles de uso o niveles de inclusión en una dieta alimenticia. Aquí ya tenemos realizado también un ejemplo en ganadería de carne que debemos utilizar: proteína, energía, calcio, fósforo, niveles de inclusión maíz en función a la ración. Tenemos los aportes también: precio de la ración al 100%. Y posteriormente estamos cubriendo los requerimientos nutricionales. También pasando a costos de producción para categorías de producción y promedio a la región, estructura de costos también es importante ir conociendo de acuerdo a la especie que estemos manejando. Una evaluación económica también. Tenemos aquí un ejemplo de una investigación en la cual se evaluaron las características productivas de toretes mestizos sometidos a diferentes sistemas de engorde en el trópico húmedo durante 120 días de experimentación. Aquí tenemos también braquiaria, braquiaria más caña, braquiaria más caña más balanceado. Tenemos los promedios, las probabilidades. Se verificó peso inicial, peso final, ganancias de peso, consumo alimenticio, conversión alimenticia y costo por kilogramo de ganancia de peso.
en dólares. Entonces, como observamos aquí en la presentación, aquí tenemos los costos, 1.19, cuando se utiliza solo braquiaria. Cuando se utiliza braquiaria más caña, tenemos 1.03. Cuando se utiliza braquiaria más caña más balanceado, 1.15. Y tenemos un promedio X barra de 1.2. Aquí tenemos también una presentación, una ilustración de conversión alimenticia versus los días de evaluación. Cuando tenemos solo braquiaria, mire cuál es el comportamiento, tanto conversión alimenticia como días de evaluación. Se va incrementando la conversión. Posteriormente, braquiaria más caña más balanceada, comportamiento también de la conversión alimenticia. Y cuando utilizamos solo braquiaria, miren, el comportamiento también declina y posteriormente se incrementa en función al tiempo, en función a los tiempos de investigación. Aquí está también en barras cómo va la conversión alimenticia en función al tratamiento que se dio en braquiaria, braquiaria más caña, y el promedio respectivo. Aquí tenemos 17.89 para este tratamiento, 16 y 15.61, 14.61 y 16.04 como promedio de los tratamientos respectivos. Aquí está la ganancia de peso. Si podemos observar que tenemos mayor ganancia de peso cuando se aplica braquiaria más caña y más balanceada. Cuando se aplica solo braquiaria más caña, está en segundo lugar. Y cuando se aplica solo braquiaria, tenemos menos ganancia de peso. Somos menos deficientes cuando solo utilizamos pasto. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos un promedio X barra con 66.63 logramos de ganancia de peso. Entonces, es importante también estas ilustraciones de estos cuadros para ir viendo que en ocasiones los productores, como se dice vulgarmente, dicen que solo con pasto cubren los requerimientos nutricionales, pero en ocasiones el pasto tiene un 6% de proteína, un 7% de proteína y no cubre los requerimientos nutricionales de las especies que estamos manejando. Entonces, es importante darle a conocer al ganadero, al pequeño y medio productor, que realizando estas combinaciones de ingredientes van a tener mayor ganancia de peso. Obviamente que los costos van a subir, pero en volumen tenemos mayor ingreso económico. Aquí también tenemos el peso final, sistemas de engorde en toretes, solo braquiaria, 343.1 kilogramos, y posteriormente braquiaria más caña, 368.7, braquiaria más caña más balanceado, 376.3, con un promedio general de los tratamientos, 362.70. Entonces, otra vez más nos damos cuenta que el peso final también influye en función al tratamiento que estamos dando a nuestro ganado de carne. Obviamente que en otras investigaciones sería este el testigo, solo braquiaria, en el cual tenemos menor peso final en la investigación científica que se realiza. Igual aquí tenemos los costos también. Beneficio-costo. Si solo utilizamos braquiaria, tenemos 1.11, que quiere decir que invierto un dólar y gano 11 centavos. Si tengo braquiaria más caña, invierto un dólar y tengo 19 centavos de ganancia. Y posteriormente, braquiaria más caña más balanceado, igual 1.19. Estoy ganando 19 centavos por cada dólar invertido. Bueno, por efectos del tiempo, voy a hacer más. Ya tenemos media hora pasado el tema de cabras, ovinos. Igual voy a dar lo más importante, que es el final de las raciones. Siquiera tenía para 2 horas la presentación, pero ya vamos hora y media. Igual en ovinos, el tema más importante es esto: la ración, cabras de lactancia. Igual, el mismo proceso, 16% de proteína cruda, calcio 0.9, fósforo 0.6, energía digestible en kilocalorías por cada kilogramo de alimento, 3.000. Entonces, nosotros estamos dando cumplimiento, cubriendo los requerimientos de proteína, también aportes de fibra, calcio, fósforo, zinc, cobre, sodio, lisina y metionina.
Igual aquí tenemos que ir actualizando precios en función a los ingredientes que estemos utilizando. Aquí nos está dando el solver, las cantidades y posteriormente nos hace la sumatoria total y nos da cuánto nos vale la ración alimenticia. Obviamente al mínimo costo. El Excel lo que va a hacer es escoger en función al precio los precios más bajos y va a hacer la ración alimenticia. Aquí también tenemos los niveles de uso de una ración alimenticia. Igual aquí también tenía los requerimientos de energía, de proteína, minerales, vitaminas, agua, fibra, para ovinos y caprinos, evaluación de clima y suelo, identificación de especies de pastos, análisis nutricionales para la probabilidad de adaptación por ovinos, manejo del pastoreo, resistencia y sostenibilidad, rotación y diversidad de los pastos, aspectos sostenibles, leguminosas, gramíneas, pastos mixtos también que es importante. También tenía una presentación de proteína, energía, calcio, fósforo, para ser un poco más explícito en otra investigación también en ovinos que se ha realizado, cómo son en función a la conversión alimenticia, justamente lo que estábamos también observando en ganado de carne, el mismo proceso, a 90 días. Aquí también unas tablas en las cuales se va viendo mantenimiento, crecimiento, desarrollo, criminalización, en función a a su etapa de productiva de ovinos y caprinos. Para que proteína, energía digestible, energía metabolizable, calcio, fósforo y la sal en una ración alimenticia. Acá también tenía una ración en ovinos de lactancia, igual los requerimientos 15, calcio 0,9, fósforo 0,6, energía digestible 2.200 kilocalorías por cada kilogramo. El mismo proceso. Aquí el Excel lo que hace es escoger las cantidades, multiplicar por el precio y posteriormente ajustar al perfil requerido que estamos buscando en función a la especie que estamos manejando. Hasta ahí mi presentación. Cualquier duda o pregunta, a las órdenes para solventar. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante. Buenas. Disculpe la imprudencia, pero creo que es necesario. No sé si es el mal entendimiento de mi persona o de capacitación internacional pública-privada, porque a nosotros lo que nos han ofrecido es un curso sobre formulación de raciones en vacunos, ovinos y cabras. A nosotros no nos han ofrecido un curso de generalidades de alimentación, ¿no? Yo realmente me siento estafado con esta charla no bien estructurada, una mezcolanza de todo. Y yo inicialmente pregunté, cuando hice mi pago, y le consulté si van a utilizar algún software o de repente las extensiones de Excel. Y efectivamente me dijeron que sí, se va a trabajar con las extensiones de Excel, como el solver que usted está hablando, pero en ningún momento lo ha mostrado los requerimientos de un animal. Por ejemplo, vayamos a un vacuno, ponga el ejemplo, ¿no? Un animal de 400 kilos que está dando 15 litros de leche. Que esté pues con una gestación de 7 meses. O sea, en comparación a otro animal va a ser totalmente diferente los requerimientos y entonces eso lo resuelve y eso es lo que a mí me dieron a entender cuando me vendieron el curso. O estoy mal, yo a lo menos para no sentirme estafado por parte del ponente, solicitaría yo en este momento a lo menos que haga un ejercicio con el Excel o al menos nos proporcione los requerimientos nutricionales de cada una de estas especies que nos ofrecieron, ¿no? No sé si fuera posible o de repente usted tampoco no era su tema y pues, yo lo entendí mal el curso. Gracias. Ya, respondiendo a la pregunta. Bueno, por efectos del tiempo, el temario es muy extenso, de acuerdo a el temario que me dieron. Por eso no se ha utilizado
el software respectivo, pero yo con gusto le hago llegar el software para posteriormente lo puedan utilizar, pero si fuese el caso, por efecto del tiempo, porque solo es una hora y me dieron un temario bien extenso, en el cual, por efectos del tiempo, no se puede utilizar el software, pero ya casi vamos una hora y media más y todavía no se ha podido concluir al 100%. Gracias. Entonces solicitaríamos, por favor, en este momento que se den compromiso entre usted y nosotros y los asistentes de que nos proporcione las tablas de Excel de vacunos, ovinos y caprinos con los requerimientos, ¿no? Y para correrlo en el solver. Claro, sí, con gusto. Coordinaré acciones con la